Más bien tenemos que hablar de belleza, porque a quien no le gusta la belleza, definitivamente. Cristian, es momento de hablar de unos cosméticos que, mejor dicho, están ahorita muy en tendencia. Y precisamente tenemos a María Checa, directora creativa de Morph Cosmetics. Ella nos va a contar todo lo que está pasando con esta línea, que tiene muchos avances tecnológicos y sobre las tendencias de este año. Bienvenida, hermosa. Gracias, gracias. Déjame decirte que a mucho honor. Miren su hermosura colombiana, papá. Colombiana. Mira, 100%. Por favor. Ay, aquí se están echando muchas flores, pero ¿por qué no antes de que hablamos de los cosméticos nos platicas tú cómo te pones en forma? Porque también se ve que estás muy, muy en forma. ¿Qué haces? Bueno, hoy perdí mi entrenamiento por estar acá, pero no lo cambiaría por la vida. Pero ya viendo ese segmento, ya es suficiente. Fue suficiente por hoy. María, tenemos que hablar de los cosméticos. Los estuve mirando en la página de internet, ¿verdad? Que tienes productos espectaculares. No solamente para belleza, maquillaje, sino también para bebés. Cuéntanos un poco acerca de tu línea. De la línea de cosméticos. Sí. La línea de nosotros es súper buena, yo sé, porque yo he estado ahí en el manufacturer viendo que todo tenga el pigmento correspondiente, que tenga el brillante, que tengamos una variedad que sea para todo el mundo, de cierta edad, lo color de la piel, lo que sea. Tenemos bastantes diferentes productos. Es que ahorita se está usando tanto el maquillaje, ahorita para maquillarse uno necesita el contouring, que el brillito acá, que tenemos todo lo que necesitas, y lo mejor es un precio muy bueno que para cualquier persona, es más como un precio como de MAC, pero con la calidad de un Chanel, entonces tenemos un producto muy bueno. A mí lo que me llama la atención, más allá de lo que puede ser el producto, soy honesto, pues lo que has creado, un emporio, una oportunidad de trabajo para empoderar a las mujeres y poder hacer su negocio desde la casa. Háblame un poquito de cómo funciona el modelo de negocio. Bueno, el negocio se llama Market America y dentro de Market America tenemos bastantes productos. Tenemos vitaminas, porque uno puede tener todo el maquillaje en el mundo, pero uno también tiene que, la piel se le sale bonita si tomas tus vitaminas y estás saludable adentro. Tenemos vitaminas, tenemos maquillaje, tenemos productos para niños, para los perritos, para perder peso, todo lo que uno necesita para sentirse bien y verse bien. Y yo trabajo con Modest Cosmetics. Uh-huh. Y la oportunidad es muy buena porque empodera a todo el mundo, a la mujer, si esto vendes Modest, a ganar plata, y plata que te sigue llegando para el resto de tu vida, porque se llama, es residual income. Siempre se me olvida esa palabra, disculpa. Residual. Plata que sigue llegando. Cuando paras de trabajar, sigue viniendo. Sí, sería como un sueldo residual. Sí. Supongamos, entonces nos están mirando muchísimas mujeres sus casas. Y dice, bueno, todo el día estoy con los niños, arreglando la casa, pero necesito tener dinero, y esto lo ve como una buena oportunidad. ¿Ellas qué pueden hacer? ¿A dónde se dirigen? Exacto. Y te da la libertad de estar con tus hijos. Ajá. No tienes que ir a una oficina. Entonces tú puedes crear tu propio horario. ¿Cómo se conectarían contigo? Ahorita una mujer dice, quiero tener esta oportunidad de trabajo. ¿A dónde va? ¿A dónde se inscribe? ¿Cómo busca los productos? Bueno, tú puedes ir a marketamerica.com y ahí vas a ver la página donde tú llenas el questionnaire y alguien te va a contactar para poder entrar al negocio, que es una oportunidad, honestamente. No puede ser más fácil. Y ahorita que se está viniendo tanto maquillaje, la mujer está usando tanto maquillaje. Además que yo veo como en esta oportunidad es perfecta, sobre todo para todas las mujeres en general, pero yo veo que también. Y para los hombres también, claro, obviamente, pero yo veo como que la mujer colombiana, por decirlo de alguna manera, la mujer latinoamericana, pues se cuida mucho. Cada vez más estamos viendo que se están cuidando, les gusta siempre lucir bonitas, lucir bien, así que yo creo que es perfecto para ellas también este mercado, y que además, como estamos hablando, son muy familiares, entonces es una oportunidad perfecta para estar cuidando a sus hijos, seguir siendo ama de casa, pero también teniendo su dinero, ¿no? Exacto. Y también, si quieres comprar los productos, puedes ir a modestcosmetics.com o a shop.com. En shop.com, lo bueno de ir a esa website es puedes comprar nuestros productos y cualquier cosa que tú necesites, productos que ya estás usando, pero te damos plata en de vuelta. Entonces, estás ganando plata mientras que estás comprando las cosas que ya estás usando. Entonces, para comprar los productos, shop.com. Si quieres el negocio, es marketamerica.com. Si hay algo interesante que tiene tu negocio, la marca, es que ustedes realizan unas conferencias para preparar precisamente a esos pequeños empresarios o socios de la marca, la cual realizaste una la semana pasada y vas a realizar otra próximamente. Sí, esas convenciones son increíbles. Son como 26,000 personas que vienen de todas partes del mundo, de Asia, Sudamérica, de Inglaterra, y
van a aprender de todos los productos nuevos, toda la línea nueva de maquillaje que está de moda, esto, productos nuevos, cómo crecer el negocio, cómo ganar plata con Market America y también la oportunidad de traer sus amigos y gente que está interesada para que ellos sepan de qué se trata esta oportunidad tan grande. Me gustaría hacer aproximadamente, bueno, a tus conferencias, ¿cómo es el crecimiento de los latinos dentro de esta empresa en los Estados Unidos? La oportunidad es para todo el mundo, latino, donde sea. Si es un el empeño que uno debe dar y coger la oportunidad cuando está ahí. Nosotros tenemos a Fat Joe, que todo el mundo conoce a Fat Joe, y él también está en el negocio. Él cree tanto en este negocio y él representa el lado Latinoamérica. Y él, Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. Y él ha estado en entrevistas, ha salido ahí hablando de nuestro producto, de nuestro negocio, y qué más apoyo tan grande como tenerlo a él a nuestro lado. Y que te dice que él no necesita plata con ese negocio que todo, la fama que tiene, él de verdad ve la oportunidad con nosotros. Bueno, lo que a mí me encanta es que empoderan a la mujer, le da la oportunidad, no solamente a las mujeres, a los hombres también, de poder surgir muchísimo más en lo que es el business. Antes de irnos, por favor, estamos esperando que nos des cuáles son las nuevas tendencias para maquillaje en este 2018. Bueno, te estaba viendo y tú ya tienes una apuesta. Michi, felicidades, maquillador. Mira, muy bien, muy bien. Porque escucha, no, ahorita vas a ver, obviamente, bastantes flores van a seguir el verano, bastantes pasteles. Okay. Y amarillo va a ser un color muy grande. Y veo que tienes un poquito amarillo en el ojo. El amarillo, la gente a veces se preocupa un poquito porque no sabe usarlo, pero es perfecto para una base porque cuando pones otros colores encima, calienta el color y parece, es como si el sol de verdad te estuviera pegando a la cara. Que se vea natural. Sí, y te da ese calor, pero como se está usando tanto el amarillo, también te lo puedes poner solo y ponerlo un poquito más fuerte. Y vas a estar viendo, cuando veas estas fotos de red carpet, de modelos, vas a ver más el amarillo en la ropa y el maquillaje. Entonces tenemos una paleta divina que se llama Bloom, it's so chic, y tiene amarillo, tiene esto lavender, tiene los colores que están de moda. Bueno, ahí están todos los tips para que ustedes en casita también puedan lucir muy bellas. Redes sociales, ¿dónde te pueden seguir para ingresar a las siguientes conferencias? ¿Dónde te pueden seguir un poco más? Bueno, yo creo que ya la dije, pero puedes seguirnos a Modus Cosmetics, esto por Instagram. O, you know, marketamerica.com, moduscosmetics.com o shop.com. Bueno, Mireche, que de verdad que gracias por visitarnos, por todos los tipsitos, por empoderar a la mujer y que viva Colombia. Porque no hay nada que nos enorgullezca más a los colombianos que ver una colombiana triunfando en el exterior. Así que felicidades. Thank you.